caso es el del barrio Saladillo, en la zona del Mangrullo, la Mandarina. Este barrio, nosotros, bueno, lo diagramamos con una línea que seguía conectando con el área central, que era la línea 141. Cuando vamos al barrio y dialogamos con los vecinos, acá nos acompañaba, bueno, Claudio, Silvia, todos, que nos plantearon un aporte muy genuino, que era, nosotros, en nuestra gran mayoría, no vamos al centro a trabajar, vamos a la zona de Grandoli. Es una conexión barrial que ellos perdían con una de las fusiones que nosotros generábamos. Entonces, con un trabajo colaborativo y con propuestas muy interesantes de parte de la vecinal, decidimos extender el recorrido de la 144, que terminaba en el Fonavi de Grandoli Gutiérrez, y llevarlo hasta el barrio, bueno, hasta la Mandarina, hasta la rotonda de la Mandarina, y va a terminar la punta de línea ahí. O sea que los vecinos de este barrio van a tener no solamente la línea 141, que los conecta con el área central, sino también la línea 144 para conectarse con Grandoli. Por otro lado, el pedido de los vecinos de La Tablada. En La Tablada, por calle Grandoli, por avenida Grandoli, se mantenía la línea 144, que se fusiona con la 102, pero además nos hacían un pedido genuino, nos hicieron un pedido, la línea 144 no llega al área central, y trabajando con ellos decidimos cambiar el recorrido de la línea 106, que circule por Grandoli en vez de Necochea. Y con esto también resolvemos un pedido histórico del barrio, que es conectar la zona de Grandoli con el barrio Hospitales. La zona de Pichincha es otro de los barrios que, si bien tiene líneas cerca, entendimos que hay una necesidad hoy de los vecinos de una línea que atraviese el barrio. La línea 120 era una línea que se habían planteado como suspendidas, por criterios principalmente técnicos y de demanda, pero entendimos que en esta situación era un reclamo genuino volver a poner la línea que circule por el barrio, así que a partir del 25 de enero va a circular, o sea, va a continuar circulando la línea 120 por la ciudad. Visitamos la vecinal de Hostal del Sol Este. Los vecinos nos plantearon también un reclamo genuino, que es que ellos se conectan principalmente con la zona de Alberdi o van al centro comercial de Juan José Paso, y la línea 142 los llevaba directamente a Mendoza. Entonces, transbordar en la zona del barrio de 7 de septiembre no les resultaba cómodo porque tenían que hacer un recorrido de pocas cuadras en colectivo para hacer un transbordo. Entendimos que era una situación para atender, y nos pusimos a trabajar desde primeras horas de la mañana para adecuar una bandera de la línea 146, que se fusiona con la línea 130, para que llegue hasta el barrio Hostal del Sol Este y va a hacer la parada ahí detrás del Carrefour como lo venía haciendo hasta ahora.